Decir que Málaga Costa del Sol es única no es una exageración. Original, auténtica, verdadera y diferente. Así son sus gentes, sus montes, sus valles, sus costas, su patrimonio cultural y su gastronomía. Hay en la Costa del Sol una cornisa blanca que mira al mar de Alborán. De lejos parece un pueblo pintado en la Sierra de la Almijara. Está en territorio de la Axarquía y fue un lugar donde convivieron en armonía judíos, moriscos y cristianos. Soy Samuel Perea y he llegado a Frigiliana para hacer cocina en origen. Estoy subiendo desde la costa hasta Frigiliana por una carretera serpenteante que atraviesa un bello paisaje y que me llevará hasta el origen de la receta de hoy. Voy a conocer a Roberto Grimón, chef del restaurante The Garden. Vamos para allá. Si cerraras los ojos en cualquier lugar donde te encuentres y de repente aparecieras en el barrio morisco de Frigiliana, lo primero que sentirías es el silencio que se produce después de un gran estallido y luego la ceguera provocada por el resplandor de la cal blanca de sus casas. En Frigiliana la cal llega hasta el suelo marcando el límite de las aceras. Sin saber muy bien qué ha pasado, abres los ojos y el instinto te hace buscar el refugio de las sombras. Esa luz cegadora ya no es un peligro. Ahora puedo ver bien el añil de las puertas de las casas, que te atrae y te invita a llamar, a saber qué misterios esconde tanta belleza. A mediodía en Frigiliana, las sombras se aprietan contra las fachadas y dejan paso al viento. Frigiliana perdería toda su verdad si se suprimieran los efectos del viento y de las sombras. Esa luz indirecta, gastada, es el elemento esencial de la belleza de sus calles. Después de tanto silencio, de tanta belleza nueva, paro en lo que fue un viejo garaje, la domadora y el león. Uno de esos lugares reconvertidos, hechos para tomarse una cerveza con aromas de mango, hablar con Charo, su dueña, y escuchar a los vecinos. A cada uno que pasa, levanto mi copa de cerveza a Sarca y brindo por ellos. Ese es uno de los privilegios que tienen todos los que visitan Frigiliana. Descansar en un rellano, saludar a los vecinos y acordarte de los amigos. Roberto Grimón es un extraordinario chef inglés, un artista de la cocina de mercado, fundador del restaurante The Garden. Un día vino a Frigiliana de visita y se quedó a vivir. Nada extraño si tenemos en cuenta que un tercio de la población de Frigiliana está compuesta por ciudadanos procedentes de más de 20 países. Vivir en armonía y en paz es la mejor tarjeta de presentación de Frigiliana. La Plaza de las Tres Culturas recuerda y celebra cada día la convivencia pacífica de judíos, musulmanes y cristianos. Roberto ha elegido una combinación de recetas que representa la cocina y el espíritu de esas tres culturas. Un plato combinado que hemos denominado Tres Culturas. Bueno, estamos en Frigiliana. ¿Con quién? Pues con Roberto Grimón, chef del restaurante The Garden. Buenos días. Él es inglés, pero lleva la cocina mediterránea en el alma. Y hoy nos va a hacer un plato relacionado con las tres culturas. Roberto, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a hacer un plato que lleva falafel, al estilo libanés, con un cordero a la brasa, que trae matices de musulmanes, judío y cristiano. Bueno, pues solo nos queda meternos en los fogones, ¿verdad? Pues Samuel, vamos a cocinar. Adelante, a cocinar. Lo primero que hace Roberto es preparar la masa para hacer el falafel. Corta la cebolla en brunoise y la pone en un bol. Hace lo mismo con el cilantro y el perejil. Tritura un ajo sobre la tabla y lo echa al bol. Le añade una mezcla de especias molidas llamada Hawaii Yemen, ligeramente picante con tonos predominantes a comino y cilantro, y sal
Seguidamente añade los garbanzos que ha tenido en remojo desde la noche anterior. Lo remueve todo y lo tritura en una picadora y lo reserva. Ahora toca macerar el cordero. Corta el cordero en trozos, añade ras el hanout, sal y pimienta, aceite de oliva virgen extra, remueve y deja macerar. Roberto enciende el fuego y calienta la parrilla. Con el horno a punto, introduce el cordero y lo deja horneando unos 10 minutos. Mientras tanto, prepara las bolas de falafel y las reserva. Comprueba el cordero, le da la vuelta para que siga horneándose. En ese tiempo, aprovecha para freír el falafel. Deja escurrir y lo reserva. Uno de los símbolos de las tres culturas es el pan. Roberto hace su propio pan árabe. Extiende la masa primero con un rodillo y luego con las manos. La introduce en el horno unos minutos, le da la vuelta y listo. Es el momento de la ensalada. Pica lombarda y zanahoria cocida. Corta una guindilla y le quita las pepitas. Pica hierbabuena, pone aceite de oliva virgen extra, echa la hierbabuena, la granada y remueve. Añade limón encurtido picado, lo mezcla todo, remueve y reserva. Roberto saca el cordero del horno y lo trocea. En un plato grande pone hummus y lo extiende. Coloca en el centro chutney de mango, el falafel, el cordero, un toque de salsa de hierbabuena, crema de ajina, la picada de verduras y por último le añadirá, una vez esté el plato en la mesa, la famosa miel de caña de frigiliana. Riquísimo. He quedado con Pablo Rojo, abogado y escritor. Él conoce cada rincón de Frigiliana y de los valles que la rodean. Aquí tenemos Pueblo Blanco, tenemos la mar al lado, tenemos montaña, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos este edificio impresionante que está a nuestras espaldas, que es el antiguo ingenio azucarero de la villa. Y no hay mucho más que podamos decir, solamente que esto es un pequeño secreto. Si queremos que esto siga así y que lo podamos disfrutar, esto no lo divulguéis, no lo comentéis con nadie, es un secreto. Al compás del atardecer voy apurando la luz, el silencio y las sombras de Frigiliana. Desde la molineta despido este día grande. Estoy tranquilo y en paz. Desde aquí puedo oír la voz de Martín Aguacil. Si defendiendo nuestra libertad muriésemos peleando, la Madre Tierra recibirá lo que produjo, y al que faltare sepultura que le esconda, no faltará cielo que le cubra. Decir que Frigiliana es única no es una exageración. Hasta pronto, amigos.